ya estamos de regreso aquí en Viene Bien. Gracias por seguir con nosotros. Estamos apenas iniciando este programa y yo ya estoy muy bien acompañada. Conmigo se encuentra ya nuestra primera invitada del día de hoy. Ella es la maestra María del Pilar Cañal Antuña. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucy. Buenas tardes al auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el tema que hoy vamos a platicar es sobre la sistematización de las experiencias de las organizaciones civiles. Así es. Mira, las organizaciones civiles, como decía hace un ratito José Luis, somos grupos de personas que nos organizamos para atender algunos problemas, algunas situaciones que son novedosas en la sociedad o que nadie atendía. Mucha gente recuerda, por ejemplo, Conciencia Ecológica de Aguascalientes, uh-huh. Es una organización de la sociedad civil muy conocida en el estado, que empezó desde hace ya unos 20 años o un poco más, bien, a poner el dedo en el renglón de la cuestión ambiental. Que si falta el agua, que si por qué no había agua, qué cosa se hacía con los desechos sólidos o líquidos. Esta organización empezó a tocar un punto que no atendía en aquel momento el gobierno, no había en ese tiempo secretaría dedicada específicamente a cuestión del medio ambiente. Es un ejemplo muy claro porque esta es una organización muy conocida en el estado, pero hay otras. Estamos trabajando con organizaciones que se dedican a atender a niños que tienen alguna deficiencia cognitiva, uh-huh, a cuestiones de algunos grupos vulnerables porque son minoría, por ejemplo, ser el colectivo Ser Gay, que trabaja también esto. Así es. La Fundación Ahora, que trabaja derechos económicos. Uh-huh. Y se atienden algunos problemas de una manera que muchas veces resulta original, que no se habían atendido problemas. Y estas organizaciones, estos grupos de personas, se dedican a detectar, o bueno, nacen generalmente detectando problemas que no son atendidos y generan formas novedosas de atenderlos. Uh-huh. Eso es bien importante. Pero resulta que si no son conocidas o las formas que ellas utilizan para atender estos problemas no se recuperan, se pueden perder. Okay. Lo que estamos haciendo con un proyecto que es apoyado por Indesol es conjuntar esas organizaciones y recoger su caminar al paso del tiempo. Cómo han detectado los problemas, cómo los han atendido, de qué formas se han organizado. Y eso es a lo que llamamos sistematización de experiencias. Finalmente, lo que vamos a tener a fin de año, para noviembre, vamos a tener un libro en el que se van a narrar las experiencias de estas organizaciones, cómo es que fue que detectaron el problema, que lo atendieron, cómo se financiaron y qué experiencias tienen para transmitir a otros. Perfecto. Porque estos problemas, por más que los atienda un grupo de personas, mientras más ciudadanos nos interesemos por esto, pues de mejor manera se van a solucionar problemas que no han sido atendidos todavía. Todavía quedan problemas así. Por supuesto, además de que se enriquecen con las mismas experiencias de las diferentes organizaciones civiles. Así y pueden es. Resolver problemas que a lo mejor unos ya presentaron y otros apenas se van a enfrentar. Así es, así es. En esta sistematización son ocho organizaciones, uh-huh, civiles que estamos participando, pero eventualmente podré ver más porque hay muchas situaciones. Por decir algo, cuestiones del agua, cuestiones de depredación del medio ambiente, de bosques, de lagos, de otras cuestiones de personas en estado de vulnerabilidad en otros sentidos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, salud mental. Hay muchas experiencias de ese tipo. Entonces, lo que estamos haciendo, y estamos trabajando desde el mes de julio hasta diciembre, vamos a trabajar para con cuidado recoger todas esas experiencias, todos esos aprendizajes y poderlos plasmar en un libro que vamos a presentar a la sociedad y que esperamos que nos acompañen muchos ciudadanos y que vean cómo trabajamos. Somos un sector importante, que hacemos una labor importante para, uh-huh, la sociedad y que es justo que se reconozca y que se vea qué es lo que hacemos para que más ciudadanos se sumen sus esfuerzos para ayudar a solucionar este tipo de problemas. Eso, es muy importante que las personas, los ciudadanos, conozcan los resultados, las cosas, las acciones que están haciendo las sociedades civiles para que vean que sí sirven, que no están ahí solamente por estar, que hacen su trabajo y lo hacen muy bien y que los resultados son muy buenos, excelentes, y pues ahí están trabajando día a día y qué mejor que haya más organizaciones o que las personas se acerquen a las organizaciones para que éstas crezcan y los resultados, las acciones, crezcan junto con ellos. Así es. Muy importante. Y Pili, vamos a ver una pequeña cápsula que tenemos preparada al respecto de las sociedades, de las organizaciones de la sociedad civil. Ajá. ¿Qué te parece? Vamos a verla. Adelante. Soy Rodrigo Bustamante, vengo de ADECO, Acciones para el Desarrollo Comunitario, y nos sentimos muy contentos de poder estar acompañando un proceso impulsado por la Fundación Ahora de sistematizar la experiencia de organizaciones de la sociedad civil aquí en Aguascalientes.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roxana de Escobar. Yo soy directora de Mujer Contemporánea Asociación Civil. La sistematización de experiencias es una metodología de creación de conocimiento que permite a las organizaciones poder descubrir, detectar cuáles han sido sus aprendizajes a lo largo de la historia y posteriormente aplicarlos para mejorar sus modelos, sus prácticas, lograr mayores impactos. Entonces, se van construyendo herramientas muy útiles para poder mejorar las prácticas de las organizaciones. Pues a partir de este proceso de sistematización que consta de 6 sesiones de capacitación, lo que pensamos que sería el producto final es un documento donde se muestren las experiencias de estas organizaciones, donde se hable de lo que han logrado, de sus impactos, de lo importante que han sido para las distintas comunidades que atienden, y que sea un material que los visibilice y que puedan mostrar a otros sectores y a otras organizaciones. Es la experiencia de 9 organizaciones de la sociedad civil y además tiene un apartado muy interesante sobre el contexto en el cual han desarrollado las prácticas las mismas organizaciones. Entonces, es un material, quizás no hay uno o algo parecido todavía aquí en el estado que hable de cómo ha sido el crecimiento de la sociedad civil en la entidad, específicamente en la ciudad de Aguascalientes. Pues este proceso no solo va a contribuir a generar el conocimiento que sería esta publicación, sino que también ayuda a fortalecer a las mismas organizaciones y va generando un espacio de reflexión y de interacción para que podamos detectar y pensar cómo se han formado los sujetos sociales en el Estado, ¿no? Y ver cómo han intervenido en su realidad y cuáles han sido los cambios y las aportaciones que se han hecho, que muchas veces son intangibles y que al parecer no son tan visibles, pero al verlo a lo largo de los años podemos encontrar eso, ¿no? Que se ha abierto un camino, que se han abierto espacios y que son muy importantes para la consolidación de una ciudad como Aguascalientes. Y una de las motivaciones principales que tuvimos para participar en este proyecto es precisamente rescatar uno de los ejes temáticos más interesantes dentro de nuestra organización, que es la atención a niñas y niños víctimas o testigos de violencia. Y para nosotros es muy importante recuperar toda la historia de este proceso, ya que es un proceso que no se dio a la par del crecimiento de Mujer Contemporánea, sino que empezó mucho después, y saber por qué empezó, recordar cuáles fueron los orígenes, las necesidades que teníamos de atención a niñas y niños dentro del refugio y cómo esto fue creciendo hasta darnos un modelo de atención y finalmente procurar un modelo de atención homologado a todos los refugios a nivel nacional. Pues ya después de ver este reportaje, platícanos qué es lo que estaban haciendo ahí, de todas estas personas que estaban platicando con nosotros, explicándonos qué es lo que estaban haciendo, quiénes son. Justamente el día de ayer estábamos trabajando en este ejercicio de recordar qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho. Uh-huh. Cuando damos cursos las organizaciones civiles, a quién se los hemos dado, cómo lo hemos dado, porque todo eso genera el conocimiento de lo que hemos venido haciendo organizaciones desde hace 25, 20 años, hasta la más joven que tiene 5 años de haberse fundado. Y lo que hacemos justamente es platicar entre nosotros cómo recuperar, dónde quedaron aquellos cursos, a quién se los diste, cuánta gente has atendido. Uh-huh. Aquel problema que no se atendía, es un espacio para que algún grupo de la sociedad que estaba marginado o vulnerado y escondido, que se le atienda. Y uh-huh. Eso son lo que hacemos las organizaciones civiles. Y el día de ayer que se firmó esta cápsula, justamente lo que hacíamos era platicar entre nosotros, porque eso nos fortalece. Entre unos nos ayudamos, unos y otros nos vamos ayudando para reconstruir nuestra historia y ponerla al servicio de la sociedad en esta publicación que vamos a generar. ¿Y este recuento, recapitulación de todo lo que han hecho, lo hacen seguido o solamente es especial para la publicación del libro? Pues fíjate que buscando información para generar este libro, en un primer capítulo que va a ser de contexto, hemos estado buscando información en periódicos, en publicaciones, con periodistas, en televisión, y resulta que encontramos que hay muy poco, que las organizaciones civiles, por ejemplo, sale un problema y entonces la organización va a la prensa, los entrevistan,
pero no hay una historia continuada que nos haga, nos dé cuenta de en los últimos 25, 30 años, ¿qué han hecho las organizaciones civiles? ¿Dónde está su caminar? No hay mucho o casi nada publicado. Justamente es uno de los objetivos de este trabajo, recoger esa historia del conjunto de organizaciones, de estas 8, pero también del conjunto de otras, de muchas otras, que han hecho algo en todo este tiempo. ¿Dónde está? Exactamente. Hay que recuperarlo y darlo a conocer. Y eso lo vamos a ver próximamente en el libro que están por publicar. Y yo quiero invitarte a que cuando se publique aquí nos acompañes de nueva cuenta para platicarnos cómo estuvo todo este proceso y agradecerte por el momento de haber estado con nosotros, maestra María del Pilar Cañal. Claro, también me encantaría que invitaras algunos días a estas organizaciones que están haciendo este trabajo para que se siga conociendo un poco más, que los invitaras a este mismo espacio para que den su testimonio y platiquen desde su punto de vista lo que estamos haciendo. Claro que sí, es una promesa y muchísimas gracias, Pili, que tengas muy bonita tarde. Gracias, buenas tardes. Y nos vamos a un corte, no se despeguen, esto es Viene Bien.